es de vosotros, creo, en aquel aula al aire libre que tanto echamos de menos, a ver si el tiempo empieza a darnos tregua y hacemos alguna al aire libre y me emocionó y desde entonces es que la sigo enfermo deseando que cuelgue algo, que escriba algo para leerlo porque de verdad que me encanta. Y ojalá, Teresa, lo poco que podamos aportar esta tarde sirva para entibiarle un poquito el alma. Bueno, que despiste un poco el título del poema es de amor. Se titula De sapos y preces. Traté de buscar la caricia en la vida por no sentirme tan sola. Traté de escribirle al universo una ola, perdón. Vamos a empezar. Traté de buscar la caricia en la herida por no sentirme tan sola. Traté de escribirle al universo una oda de preces. Me salieron 100 sapos en la tripa y ya nada fue como antes. Nunca nada es como antes. Y otra noche de esas que se me quedan grandes, me cansé de contar estrellas en tu latido. Y aunque te di vida y media, las rosas siguen floreciendo cada día, dejando su paso en las espinas. Así que ahora, que sigo atada a tus inviernos, entendí las intenciones del frío en tierra de nadie y comprendí que basta mirarte a los ojos y agarrarte la mano en estas noches oscuras para saber de amor.